Hola, 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 muy buenas noches amigos oyentes de Garra Deportiva Perú, el día de hoy lunes 29, a 2 días de terminar el mes de mayo. Primeramente agradecer a nuestro Dios Padre Todopoderoso por brindarnos un día más de vida y tenernos con salud. También a nuestros oyentes, a nuestros seguidores que están atentos a nuestro programa interdiario de semana y también los que estuvieron conectados en la transmisión del día domingo, tanto en la mañana en César Flores Marigorda como en horario de la tarde en el Estadio San Pedro de Morrope, ambos con la conducción, con el relato de Marco Antonio, que estuvo en los dos escenarios y después de mucho tiempo vuelve nuevamente al distrito de Morrope. Entonces, ya tenemos también lo que es la programación a lo que será la segunda fecha del campeonato de la etapa provincial de Lambayeque. Pero antes vamos con los resultados que se tuvieron en este fin de semana, que se jugaron tanto el día sábado como el día domingo. Vamos a ir por grupos, donde recordemos que se inició el sábado con dos partidos. El sábado jugó el conjunto de el sábado se inició el equipo de Cachorro, equipo Albo, frente al equipo de 28. Se fue en el grupo F, ¿no? En el grupo F, donde jugó ahí el conjunto Albo de Cachorro de Motrupe. Bueno, no se le complicó y tuvo, como se dice, la paridad y abultado resultado para ganarlo por goleada frente al equipo de el subcampeón, como es 28 de julio de Pacora. Este partido se jugó en el estadio Sebastián Vilela, Urumamán de Motupe, donde Cachorros de local tuvo sus primeros 3 puntos para enfrentar al equipo de 28 de julio de Pacora, amigos oyentes. Un resultado que le da, como se dice, de seguir avanzando el conjunto Albo de Cachorros, para que su próximo partido, el equipo de Cachorros lo va a jugar frente al equipo del Defensor La Tranca, equipo que también estuvo a punto de llevarse los 3 puntos, por ahí de repente uno, pero al final no pude. Como tenemos adelante, analizaremos cada fecha lo que pasó en diferentes escenarios deportivos. Entonces, ese es el triunfo del equipo Albo de Cachorro por 4-0 en esta primera fecha. Y por este mismo grupo que estábamos hablando, se jugó el día domingo en el estadio Francisco Mendoza de Olmo, el equipo, un gran partido que tuve, como se dice, episodios que tuve viendo del equipo para ver esto y ver, como se dice, que el equipo del Defensor La Tranca iba dando la sorpresa, ganándole por 2-0 el conjunto de Alianza Santa Isabel, que después se recompuso el conjunto de la Alianza para poderle empatar 2-2. De ahí el marcador se puso 3-2 a favor del conjunto de La Tranca, y en 5 minutos el equipo de Alianza en Santa Isabel, como se dice, salió a relucir la experiencia de algunos jugadores para poderle poner el 3-3 y el 4-3 final de este partido. Entonces, en este grupo ha ganado Cachorro y ha ganado Alianza Santa Isabel con susto frente al equipo del Defensor La Tranca, el que estuvo muy complicado el equipo de Alianza Santa Isabel, amigos oyentes de Garra Deportiva.
Bueno, y vamos por el grupo E. También, como se dice, sorpresa, uno de los favoritos que vino durante todo el campeonato Motupana, en la Liga Motupana, el conjunto de Francisco Burgos no pudo de local y empató 1-1 con el equipo del Sport Jayanca, el equipo de la Tierra del Vino, que sacó un resultado positivo para ellos como subcampeones y jugando de visita frente al equipo de Francisco Burgos, que era uno de los favoritos y que el día de ayer en el Sebastián Vilera no pudo sacar a relucir lo que tenía el conjunto amarillo y esta vez le hizo el paralelo el conjunto de Sport Jayanca al repartirse los puntos en este mismo grupo. La sorpresa la daba el equipo, está dando la sorpresa el equipo de Sport Carabanchel, un equipo que viene de segunda división, fue campeón el conjunto del Sport Carabanchel. En la Liga de Olmos también puso, como se dice, su cuota, su presencia el conjunto de Carabanchel para poderse llegar. Mire, estuvo a punto de repente ser campeón, definió con Alianza Santa Isabel, y entonces ahí está el conjunto de Carabanchel con algunos refuerzos y ha podido ya ganarle a uno de los favoritos allá en Sala, como es el equipo de San Francisco, por la mínima diferencia de 1-0. Eso es lo que se pone en el grupo E. En el grupo E, repetimos, Burgos 1, Jayanca 1, el equipo de San Francisco no pudo de local y perdió, como se dice, 3 puntos importantísimos que le puedan dar la clasificación y seguir avanzando el conjunto de San Francisco de Asís de Olmo. Por el grupo D, el grupo D se jugó este partido el día domingo muy temprano, 11 de la mañana. El conjunto verde de Vasco de Gama, la preparación técnica de Héctor Grado, como dice, vengo silenciosamente, viene haciendo bien las cosas el conjunto de Vasco de Gama, con algunos refuerzos que ha incorporado con hombres de experiencia, uno de ellos, Ernesto Rivera. Entonces creo yo que el conjunto de Vasco de Gama, por ahí, Santa Rosa, en los primeros 15 minutos, 20 minutos, le hizo pelea al conjunto de Vasco de Gama, que después, bueno, los pasajes que sí, que tuve la ocasión de ver este partido, no fue más el conjunto de Santa Rosa, y ahí aprovechó, como se dice, el equipo de Vasco de Gama para ir con todo y las posibilidades que se le presentó de poderle embocarla 5-1. Ojo, que los goles no entran, como se dice, para una clasificación, pero el equipo de Vasco de Gama aseguró, como se dice, los 3 puntos de visita frente al equipo, frente al Benjamín de esta fase de la Copa Perú, como es el equipo de Santa Rosa La Viña de Jayanca. Y por este mismo grupo se jugó en hora de la tarde, en Pacora, en hora de la tarde, el conjunto del Deportivo Real como campeón no pudo hacer nada y cayó sucumbido en su misma tierra, en su mismo estadio, frente al equipo de Club de Chalcón por 3-0. Por ahí, pasaje del equipo de Real de poder cortar la diferencia, pero no le alcanzó. Fue el equipo de Club de Chalcón cuando ganaba 2-0, ya minutos para finalizar, tiro de los 12 pasos, el conjunto de Club de Chalcón pone el marcador 3-0 para este grupo, el grupo D, donde se encuentra Real Chalcón, Santa Rosa y Vasco de Gama. ¿Qué partido se viene la próxima semana? Que ya lo estaremos también dando toda la programación. Y por el grupo C, se jugó a partir de las 4 de la tarde en el Estadio José Ríos de Mochumí, el conjunto de Sport Artés. ¿Qué partido se jugó esto? También más dramático, cuando ganaba Sport Artés 1-0, después 1-1, por tiro de los 12 pasos, volvió a pasar adelante Arteaga 2-1, empató Virgen del Carmen 2-2 y después ya no le alcanzó y salió a relucir la superioridad del conjunto rojo y blanco del Sport Arteaga para, bajo la dirección técnica de Carlos Zapata, para poder aumentar la diferencia y ganarle por 5-2 al conjunto del Virgen del Carmen, amigos oyentes de Garra Deportiva. Y por este mismo grupo se jugó el día sábado en el Estadio Arturo Rivadeneira de Pacora, un partido con que cayó emoción, con todo el hincha, el fulgor que tenía el conjunto de Alianza Santa Isabel, un equipo también con historial ahí en el mismo Illimo, no pudo frente al equipo de Barcelona y se repartieron los puntos 1-1.
la del subcampeón, que tuvo las posibilidades de ganar. Ambos tuvieron posibilidades de ganar, pero cumpliéndose los 90 minutos, solamente tuvieron que repartirse los puntos entre Alianza San Juan y el conjunto del Barcelona, el campeón de sala. Mientras que en el grupo B se jugaba el día domingo 3:30 de la tarde en el estadio José Ramos, José Cronómetro Ramos, de la Liga Digital de San José, el conjunto de Nazareno no pudo de local y cayó sucumbido bajo la presión técnica del profesor Casiano para superar por 2-0 el conjunto de América frente a Nazareno. Ojo que el equipo de América está casi con el 95-98% de todos sus jugadores que vienen de lograr el campeonato. Y lo dijo bien, ¿no?, el profesor cuando lo entrevistamos, que por respeto a sus jugadores, él no iba a llevar refuerzos a esta etapa de la Copa Perú, y creo que lo ha cumplido. Puedo repetir de repente uno, si no mal recuerdo, pero no es nada para el equipo de América que está jugando con todo el plantel del que ha campeonado en la Liga de Mochumi. Y por este mismo grupo se jugó a las 11 de la mañana, donde estuvimos con el relato de Marco Antonio Toribio Castro, con un partido muy atractivo, y se vio apurado en los últimos 10 minutos. El equipo de Tres Marías se fue con todo para poner, como se dice, sobre los 45-46 minutos el 2-1 para el equipo. Si le daban 5 minutos a Tres Marías, juro que de repente lo hubiera empatado al conjunto de Toribio Castro, que con esto, como se dice, ha sumado sus 3 primeros puntos para seguir soñando con llegar lo más lejos de la Copa. Y nos vamos por el grupo A, sorprendente, que en el grupo A no es nada el JJ Arquitectura, que jugó frente a Unión Sasapi, lo dijimos en 2 ocasiones que tuvimos en el distrito de Mochumí, siguiendo las incidencias de estos equipos, tanto de Unión Sasapi como de Tres Marías y el mismo el Municipal de La Tranca. Un equipo muy aguerrido, un equipo que juega en conjunto, que va con todo y que no da por perdido ni un balón, y creo que ayer lo demostró el conjunto de Unión Sasapi, que estuvo a punto de ganar este partido, pero cosas del fútbol, cosas del destino, JJ Arquitectura se encontró con ese penal, y con ese penal ha ganado el equipo Arquitectura. Falta mucho por trabajar, sí, no, le falta mucho al equipo de JJ Arquitectura, falta delantero, por ahí un hombre que puede hacer organizador en el conjunto de J, porque se le viene un partido muy importante. Bueno, esto ha sido la primera fecha, como se dice, de jugar fuera, jugar con otros equipos de otro distrito, y esperemos que lo que pueda pasar la próxima semana, que este partido será el día sábado, cuando enfrente su rival va a ser el equipo que está en la otra serie, su rival, como es el conjunto de Juventud La Joya, equipo que también, como se dice, se fue al distrito de Morpe y obtuvo sus primeros 3 puntos el conjunto de La Joya. Un Joya que en los primeros minutos se llama, a ver, vamos a ver si nos pone ahí la programación del resultado del equipo de Juventud La Joya, que puedo repetir, ¿no?, sufrió para ganar el conjunto de Juventud La Joya en el distrito de Morrope, un campo muy muy complicado allá en la ciudad de Morrope. Ustedes lo vieron, las imágenes que pasaron en el distrito de Morrope. Ojalá que las autoridades, puedo repetir, tengan, como se dice, la necesidad, tenga, como se dice, esa gana de poder, como se dice, hacer algo por este escenario deportivo de el San Pedro de Morro. Y ahí está, gracias por la programación, los resultados que se jugó en el distrito de Morro. Recordemos, como se dice, 3-0 para el equipo de Juventud La Joya. Ahí el refuerzo, como es Ferreiro, hombre que le dio
más dinámica, le dio, como se dice, lo que le faltaba con puntos al equipo de cuadro rayado con Tula Joya en el medio campo, hombre que tenía que organizar, y eso que el campo estuvo mal, esperemos que de repente se fue. Era una de las personas que había criticado a este jugador, porque viene de reporte del equipo de San Miguel, y en el equipo de San Miguel se le vio uno, dos, y de ahí no se le vio más a este jugador, y creo yo que el día de ayer lo demostró, ¿no? Pues lo demostró que hasta dónde puede dar este jugador Ferreiro, y el día de ayer en un campo pésimo del San Pedro de Morrope demostró, y fue él también que la consiguió, y fue el hombre que consiguió el tercer tanto. Entonces también hay que agradecer, como se dice, a las personas que estuvieron con nosotros, que nos brindaron, como se dice, el auspicio que tuvimos el día de ayer para llevar todas las incidencias, tanto como es en el distrito de Morrope como en el Lambayeque, las transmisiones que tuvimos, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo que antes de ir, ¿cómo se llama?, con la tabla de posiciones, nos dicen, ¿cómo se llama?, que vamos a pasar los pasajes de los goles. De los goles de los 2-1, el partido, como se dice, con susto lo ganó el conjunto de Toribio Castro en Lambayeque frente a Tres Marías. Vamos a ver si ahí nos van a poner lo que... De esta el primer periodo de juego. El tablero, Garra Deportiva y tiempo de juego, nos dice 0 La Joya de Lambayeque, 0 el cuadro de Olimpia Fútbol Club de Morrope. No hubo falta, señor. La va a alcanzar. Se va a frenar ahí el número 16, que es su club. Ya pasó, la tiene. Se va Piero Fernández, juega a domicilio, va a venir el primero. No ha pasado el peligro. ¡Gol! De Juventud La Joya, está Brian, ¿no? Carrasco en el medio sector. Aparece Ferreiro para hacer la aduana del cuadro lambayecano. Cuidado. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡De Quique Rodríguez! Aparece el que más sabe con el balón aéreo. Minutos. Llegó el segundo. Llegó el gol de la tranquilidad para el cuadro. Bien, gana La Joya. De Juventud La Joya. Va recogiendo ahora. Ya sobre las postrimerías de este compromiso. Cuidado, y quiere, puede venir el tercero. Le va quedando ahí al cuadro de Juventud La Joya. ¡Remate! ¡Gol! Para coronar la tarde, Ferreiro. ¡Gol! ¡Lambayecano! Sobre los 45 minutos. Ferreiro para marcar el tercero en la tarde y sellar el triunfo del elenco de Juventud La Joya. 3.
From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo. Y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-5840 o al 948-02-5310. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. From Sport, ropa deportiva. Bueno, ahí estuvieron los pasajes del partido jugado en Morropa, en el Estadio San Pedro, ¿no? 3 goles el día de ayer, Marcos. 3 en la mayor, 6 goles fue lo que relató el día de ayer. Y ahí vieron las imágenes, cómo está en mal estado de su campo deportivo. Ojalá que la alcaldesa, o alguien no se llama la que está por ahora, pueda hacer algo por el estadio de San Pedro de Morro, un escenario deportivo que hace años, cuando estuvo en la anterior gestión por el profesor Medi Castillo, estaba, como se dice, en buen estado, pero que lamentablemente ahora ha perdido todo eso, ¿no? Esperemos, no hay las comodidades, como dijo Marco, volvemos después de mucho tiempo nuevamente a hacer una transmisión a ras de cancha, como lo hacíamos antes, comiéndonos el polvo, ¿no? Todo eso hemos vivido. Ahora, como se dice, hay nuevos colegas que están, tienen la posibilidad de manejar un equipo, un celular, lo es más fácil. Antes no, tú tenías que ir con tu handy, se te pegaba el handy, te dolían los dedos a machucar, todo ese trabajo lo hemos hecho. Ahora los que están saliendo, ¿no? Como dicen, ¿no? Todo está más fácil. Ya estamos con Manuel Arturo y saludamos a Manuel Arturo y ya estamos para que también es presentar los 3 goles que cantó Marcos en el César Flores Mayores. Arturo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Orlando? Muy buenas noches a todos los oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego, Orlando. Permíteme, aunque sea 15 segundos, para, ¿cómo se llama? Dale el pésame a la familia Musayón, Millán Musayón, por la pérdida de la profesora Rosa Millán Musayón, directora de la institución educativa peruana, pudo existir el día de ayer. ¿Volumen, Orlando? ¿Me hablabas? Volumen. Vamos a ver parte técnica. Dale el pésame a toda la familia de la institución educativa peruano-español. El día de ayer partió a la eternidad la magíster Rosa Millán Musayón. Desde aquí, profesora, una oración. Ahora está usted al lado del Señor. Continuamos, Orlando. Como se dice, la vida tiene que continuar, sigue su curso, ¿no? El día de ayer en el... Así, y antes de seguir, Arturo, vamos rápidamente con lo que se tuvo en la ciudad de Lambayeque. ¿Dónde se va a perder? Era pelota. Tiro de esquina. Era pelota de arquero, no se hablaron muy bien ahí Emanuel con el arquero Pizarro y la saca Emanuel para un corno. Que va a ir. La última alternativa para el que va a ir. Vela a ejecutar ese tiro de esquina, Marcos. ¿Eh? Correcto, camiseta número 14, Vela Velita. Para hacer efectivo el tiro de esquina que corresponde al cuadro de la Toribia. Puede ser sobre el epílogo de esos primeros 45. Vamos a brindar lo principal del partido. El señor Jorge Chonate viene el balón. No ha pasado el peligro, la tiene nuevamente la bombea. ¿Cómo se pasea? Viene el remate. Gol de Gerson, posterior llega Gerson para marcar el primero de la tarde. ¡Gol!
de Toribio Castro Chirinos. Entonces puede ser la oportunidad que está buscando. Ahí está Leonardo, el bombazo al corazón del área, bastante abierto, cuidado el cabezazo, en 10 segundos. ¡Gol! Aparece Benavides para marcar el segundo de la tarde. ¡Gol! Y un segundo, Miguel, de Benavides a Benavides. Estaba sacando el centro. Quiere el descuento. Estaba Cueva. No concreta el balón. Sí, Marcos, un disparo de larga distancia de Uceda y bien, ahí le abrió y vino ahí, el cuadro de Toribio Castro va a largar el balón innecesariamente. Lo alargó demasiado ahí. La controla. La tiene Benavides. Va saliendo. La recoge ahora Neira. Se viene. Va a salir con todo. Bueno, ahí estuvieron los pasajes del triunfo del conjunto de Toribio Castro por la cuenta de 2-1, ¿no? Y antes de ir, como se dice, con más información, vamos a agradecer, ¿no? A lo que hicieron posible que el día de ayer estuviéramos desde el César Flores Marigorda y también desde el del Estadio San Pedro de Morro. Pues vamos a agradecer a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores, y también les ofrece el delivery gratis. Usted lo puede ubicar en Alameda, en la calle Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Cualquier usted, si quiere algún delivery, usted marca el 946-33-3709. Usted, si desea cualquier licor, se acerca el Día del Padre, puede también. Gracias también a Estudio Rodríguez, del doctor Rodríguez Valiente, Rodríguez y Asociados, que también tiene temas penales y legales. Usted los puede llamar al 978-87-69-94. Si usted quiere, si ahí está, también agradecerle a Hostal Perú Rey. Te brindamos las mejores comodidades y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. También tenemos baños y duchas con agua fría y agua caliente permanente. Figo Bar, ¿no? Ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservaciones al 947-401108. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, te lo dice Hostal Perú Rey. También vamos a agradecer a Restaurant Picantería Las Cañitas, el punto del sabor, que les ofrece los mejores platos de la región, como son arroz con pato, cabrito,
pato alberjado, cuy con papa, ceviche mixto, ceviche de toyo, ceviche de caballa, el rico sudado, chicharrón de pescado, carne seca, tortilla raya y mucho más. Nos puede visitarnos en Malecón Ureta, Manzana A, Lote 5, Lambayeque. Ahí está Restaurante Picantería Las Cañitas. Vaya, visite a Malecón Ureta, Manzana A, Lote 5, Lambayeque. Ah, si usted quiere vestir a la moda, no lo dude. Ahí está Tienda Manolo, ¿no? Que tiene lo mejor en ropa para masculino. No tenemos lo más actual en moda masculina. Nos puedes ubicar en nuestras dos direcciones, calle Emiliano Niño 500 y calle Libertad 275 Lambayeque. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, amigos oyentes de Garra Deportiva. También agradecerle a distribuidora, a distribuidora de cerveza Paz 27, ¿no? También agradecerle a distribuidora Paz de cerveza 27, que usted también los puede ubicar en la calle, en la calle de Metro Acosta, número 665 y 775, o también puede llamarlos al 927-127 y 027, es el número de contacto para cualquier delivery o cualquiera. Si usted desea, tiene una fiesta, tiene un compromiso, tiene una actividad, no lo dude. Ahí está, distribuidora de cerveza Paz 27, lo mejor en Lambayeque. Y también hay que agradecer a Estudio Jurídico Guamán. Estudio Jurídico Guamán, que también, como se dice, les ofrece el tema a lo que es temas penales, ¿no? Somos especialistas en derechos penales. Nos puede ubicar en Vicente de la Vega 1049, oficina 307, o si no, en la calle Luis Heinze 189, Toribio Castro Chirino, Lambayeque. Para cualquier consulta, al 979-56-29-18. Ahí está, Estudio Jurídico Guamán, para todo. Arturo. Sí, Orlando, el día de ayer, un hermoso marco que se vivió en el estadio de César Frei Mirigorda, pero no me gustó casi ya al final, casi al minuto 15, 10 minutos, que despertó, como se llama, Tres Marías. Tenlo por seguro que si el árbitro Chonate agregaba 5 a 6 minutos, hubiera terminado este encuentro de Toribio Castro 2-2, Orlando. Un bajo el nivel, como se llama, de Toribio Castro. Se siente el trajín de lo que es ha sido el campeonato también de la Liga Distrital de Fútbol de Lambayeque, pero tiene que recuperarse ya el conjunto de Toribio Castro si quiere avanzar y si quiere continuar en carrera para esta siguiente etapa de la Copa Perú, etapa provincial, ¿no? Bueno, como tú lo dices, ¿no? Como lo hemos dicho, un poquito que bajó, como se va, las revoluciones, el conjunto de Toribio Castro en lo que es el partido, pero esperemos que ojalá que se pueda, como se dice, recuperar, se viene. Pero antes de ir con la programación, que ya la tenemos, jugamos cómo quedaron, como se dice, los grupos en esta primera fecha. Si ubicamos, Juventud La Joya es el puntero con 3 puntos, con una diferencia de 3 goles, mientras que JJ Arquitectura también tiene 3 puntos con una diferencia de 1 gol, Unión Sasape con 0 y Olimpia con 0. En el grupo B se encuentra el conjunto de América de Tepo de Mochumí con 3 puntos, con 2 goles a favor. El equipo de Toribio Castro también con 3 puntos, con 1 gol a favor de diferencia. Y mientras que Tres Marías y Barcelona cierran la tabla con 0 unidades. En el grupo C, el equipo del Sport Arteaga es subcampeón de Mochumí con 3 puntos, con una diferencia de más 3 goles, mientras que Barcelona y Alianza San Juan, que empataron con 1 punto, y cerrando Virgen del Carmen con 0 unidades. Mientras que en el grupo D, el equipo de Vasco de Gama
con 3 unidades, con una diferencia de más 4 goles. El equipo de Cruz de Chalpón también tiene, no, Chalpón ganó 3, ¿no? Chalpón, como se llama, tiene una 3 puntos, el conjunto de Real 0 y el equipo de Santa Rosa con 0 puntos. Mientras que en el grupo E, el equipo del Sport Garbanzal con 3 puntos, con un gol a favor, mientras que San Francisco Burgos y el conjunto del Sport Jayanca se repartieron los puntos, un punto cada uno, mientras que San Francisco de Asís de Salas con 0 unidades, y por el grupo F cerrando, el equipo Albo de Cachorro con 3 puntos, Alianza Santa Isabel con 3, el equipo Defensor La Tranca con 0 y 28 de Julio con 0 unidades. ¿Cómo se va a jugar la siguiente fecha? Ojo, la siguiente fecha se juegan 2 partidos el sábado o 4 de la tarde por el grupo A, el partido de la fecha, si lo podemos denominar por nombre. Vamos a ver si saca la jerarquía el conjunto de JJ Arquitectura y Juventud La Joya por lo que viene haciendo y por todo, ¿no? Trayendo un director técnico extranjero. Vamos a ver cómo le va el día sábado, 4 de la tarde en el Estadio Arturo Rivadeneira. El conjunto de Juventud La Joya va de visita a enfrentar a JJ Arquitectura, y nos decían por ahí, ambos son visita, obvio, ambos son visita, porque JJ Arquitectura no tiene escenario y está fungiendo de ser local en el distrito de Pacora. Entonces ya conoce el campo de juego, el conjunto de JJ Arquitectura, y nuevamente se vuelven a enfrentar a otros equipos. Recordemos que el año pasado se volvieron a chocar, pero para disputar el título de la provincial entre Juventud La Joya y JJ Arquitectura, que se jugó en Olmos, triunfo para el equipo Juventud La Joya. Esta vez van a chocarse en la primera fase de grupo para poder tentar los dos primeros puestos y seguir avanzando en esta edición de la Copa Perú. Entonces, el día sábado, JJ Arquitectura, Juventud La Joya, Juventud La Joya, JJ Arquitectura, 4 de la tarde, mientras que el día sábado, otro partido también se denomina de la fecha. Ambos han ganado. El conjunto de Vasco de Gama va a ser de local frente a Cruz de Chalpón. Por ahí se hablaba algo extraoficial, que de repente sus dirigentes pedían jugar el día domingo 11 de la mañana, pero como estuvo la programación, o no alcanzaron, como se dice de repente, para poder cambiar la programación, porque son ellos dueños de fecha y son ellos los que deciden si jugaban sábado o por repente querían jugar el día domingo a 11 de la mañana, pero se quedó como se estableció en la base, jugar el día sábado 4 de la tarde, el equipo verde del Vasco de Gama, dirigido por el profesor Héctor Grado, más conocido como La Beca, va a enfrentar al equipo de Cruz de Chalpón. Ambos, como se dice, están en ese grupo y serían uno de los favoritos de seguir avanzando en esta fase de la Copa Perú. Pero vemos, vamos a ver qué es lo que va a pasar el día sábado 4 de la tarde, que estaremos con toda la información, qué es lo que pasa con Vasco de Gama y Cruz de Chalpón. Voy a repetir, los dos partidos son de pronóstico reservado, son partidos de la fecha, si se le puede denominar así, que son, como se dice, veremos qué es lo que va a pasar el día sábado. Y el día domingo se juegan todos los 10 partidos que quedan. Va a jugarse a las 11 de la mañana en el Estadio José Mercedes Ríos de Mochumí. El campeón América va a ser de local, viene con 3 puntos y va a enfrentar al otro campeón, pero esta vez es de Tucumán, el Tres Marías. En esta fecha, en esta fase, sale 2 partidos de visita, ya jugó en Lambayeque y ahora va a ir a jugar a Mochumí, y si lo podemos decir, va a jugar como local, porque el equipo tucumano están jugando, como se dice, de local en Mochumí, y es como si estuviera jugando de local el conjunto de Tres Marías. Conoce el campo y va a enfrentar al Deportivo América, que urge de puntos Tres Marías si que quiere seguir avanzando en esta élite de la Copa Perú. Por ahí América quedará asegurar la clasificación, de ganar estaría asegurando la clasificación el equipo
de América, y como lo dice, ¿no? Arriba también, lo del sábado, si gana Jota o gana Joya, estarían asegurando su clasificación, 6 puntos, y Vasco de Gama, al igual de Cruz de Charpón, estarían asegurando ambos, uno de los dos si gana, aseguraría la clasificación, y si empatan, bueno, se tendrá que definir en la última fecha, amigos oyentes, al igual que en este partido, que tendrá que ir Tres Marías con todo para no quedarse y lograr los tres primeros puntos que le dé chance de seguir avanzando en esta Copa Perú. Y por el grupo B, también por este mismo grupo, a la misma hora vuelve a jugar de local el subcampeón lambayecano Toribio Castro, va a enfrentar al herido Club Deportivo Nazareno de San José, que viene con todo, ya perdió los tres primeros puntos en casa y ahora quiere recuperar los tres puntos a manos de Toribio Castro en Lambayeque. De ganar Toribio sería también otro de los equipos que ya estarían asegurando su clasificación a la siguiente fase de la Copa, pero todavía no está nada dicho, tendrá que jugarse y veremos qué es lo que va a hacer el conjunto de Nazareno para venir a volver la fiesta al conjunto de Toribio Castro. Mientras que por el grupo de a la misma hora, 11 de la mañana, pero este se va a jugar en Pacora. En Pacora, a ver, en Pacora sería este partido el local. En este caso, si se juega a las 11 de la mañana, sería el local, sería el conjunto de Santa Rosa, el conjunto de Jayanca sería el equipo local. Nuevamente Santa Rosa jugaría de local para enfrentar al equipo de Real de Pacora. Bueno, es de Pacora Real, están jugando en ese escenario, lo conoce, y otra chance que se le presenta al conjunto de Real de poder ganar. Ambos urgen de los tres puntos porque ambos han perdido en su primera presentación y ahora quieren recuperar terreno para poder tener, como se dice, la chance de seguir con las posibilidades de clasificar. Entonces este partido se juega en Pacora, Santa Rosa va a jugar de local frente al equipo de Real de Pacora, el campeón, ambos son campeones. Mientras que a las 11 de la mañana también, pero por el grupo C, se juega en el distrito de San José, el conjunto del Club Deportivo Barcelona va a enfrentar el equipo de San José, el campeón. A ver, aquí hubo una equivocación porque es el Barcelona, es el campeón y no el subcampeón. El Nazareno es el subcampeón, Barcelona es el campeón. Bueno, digitaron mal ahí. Y el conjunto de Virgen del Carmen vuelve a salir de visita. Esta vez perdió Muchumí y tendrá que ir a recuperar tres puntos de visita para frente al equipo de Barcelona, que viene de visita de empatar 1-1 con Alianza San Juan. Partido muy importante. Esta segunda fecha son partidos importantes porque a las 4 de la tarde por el grupo A se completa, va a jugar el equipo de Olimpia nuevamente, el subcampeón morropano va a jugar y tiene la chance de poder recuperarse y de poderle ganar al equipo de Unión Sasape, que también viene de perder. Aquí sí me atrevo que va a ser un partido muy interesante, muy luchado, ambos con la misma fuerza, con la misma dinámica que tiene de no dejar perder un balón, y creo yo que aquí va a correr, como se dice, de todo, y el que haga mejor las cosas y el que tenga mejor panorama, ojo, que Unión Sasape está acostumbrado a jugar en estas calidades de terreno de campo de deportivo como lo tiene Morrope, con el respeto que se merece el Estadio San Pedro o los aficionados, ¿no? Hay que decir lo que es, mal estado del campo, pero Unión Sasape creo yo que juega mejor en tierra que en gras, y eso fue lo que le afectó en la primera fecha de la liga cuando el equipo de Tres Marías lo goleó por 4-0. Mientras que por el grupo C también se completa este grupo, en el distrito de Muchumí vuelve el conjunto de Sport Arteaga de poder asegurar la clasificación, va a jugar de local y esta vez lo va a hacer con el equipo de Alianza San Juan de Illimo, equipo que en su debut empató 1-1 y que tendrá que ir por tres puntos también con la ilusión de seguir avanzando en esta élite de la Copa Perú. Mientras que por el grupo E, 4 de la tarde en Motupe, vuelve el equipo de Francisco Burgo a ser de local y va a enfrentar a un herido que perdió de local, el equipo de San Francisco. ¡Qué partido que se viene! Porque San Francisco de Asís viene con todo para poder recuperar el terreno que ha perdido el día de ayer como local
frente al equipo Garbanzal. Entonces, por esta misma serie, pero en Olmo se va a jugar el equipo del subcampeón de Olmo, Sport Garbanzal, va a recibir a Sport Jayanca, que le hizo un buen partido y le sacó un punto al conjunto de Francisco Burgo, y esta vez tendrá que irse unos minutos más allá a Olmo para poder enfrentarlo. Y por el grupo F, 4 de la tarde, partido que se viene, que para mí en el papel favorito, el Alianza Santa Isabel, para enfrentar a 28 Julio, que juega de local, 4 de la tarde, pero esto puede pasar mucho, puede pasar cualquier cosa, no hay favoritismo, y esperemos que lo que viene, mire lo que pasó ayer, ¿no? Sufrió Alianza Santa Isabel, ahí estuvo, y en los últimos minutos le bastó 5 minutos para darle vuelta el marcador. Entonces, y cerrando la jornada en Salas, qué partido que se viene, si en Olmo licites 3 a Santa Isabel, vamos a ver qué es lo que pasa en Sala, va a enfrentar a Cachorro, que viene de ganarlo, y qué partido se viene este fin de semana, tanto el día sábado y el día domingo, en los diferentes escenarios deportivos, amigos oyentes de Garra Deportiva. No sé si está ahí, Manuel, escúchate toda la programación, análisis de lo que se viene todo este fin de semana, tanto el día sábado y el día domingo, por la segunda fecha. Los que ganaron y ganan esta semana ya serían los clasificados para la siguiente fase de la Copa Perú. Todo se puede dar, Orlando, este es fútbol, y este, hasta mientras que el árbitro no diga se acabó y tengas un gol, 3 o 5 o 6 que ganes, siempre te va a dar 3 unidades, Orlando. La organización, hay que seguir algo, Orlando, ha sido casi perfecta. Ha habido, ¿cómo se llama? Cuéntenos, usted estaba en Morrope, ¿cómo fue la organización en el distrito de Morrope? En Morrope, Orlando, ha habido resguardo policial, todo ok, pero aquí la liga provincial debe ser un llamado a la liga distrital de Morrope. ¿Cómo es posible, Orlando, que una etapa provincial no haya conversado? Esta es parte de organización, Orlando, de la liga distrital de Morrope, porque ellos son los que organizan. La provincial es un cliente, está bien que es la liga que va a supervisar este encuentro, pero un balón, un solo esférico, una gordita, una número 5, Orlando, que los jugadores la tiraban lejos, tenían que esperar que retornara, ¿no? Hay un llamado urgente, como se llama, el directorio de la Liga Distrital de Fútbol de la Liga Provincial, el señor, ¿cómo se llama? Monja, debe ser llamado a la liga, todas las ligas digitales de fútbol, Lambayeque, Orlando, para que ligas que no tienen, ¿cómo se llama?, suficientes balones, pueda, ¿cómo se llama?, la liga provincial, de agenciales, Orlando, un par de féricos, porque no es posible que siendo en el distrito de Morrope, ha faltado lo que son los balones. No quiero pensar lo que ha podido pasar en otro distrito, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con los balones? Teniéndose entendido que la Liga de Fulvia regaló balones a varias ligas, o de repente no le tocó a Morrope balones, o se les perdieron, se desinflaron, los regalaron, hicieron hat-tricks, los llevaron, no sabemos. No sé, pero Orlando, un solo esférico, por ahí que perdió, el único balón que se estaba jugando, perdió el peso, tuvo por ahí el equipo local tuvo que pasar otro balón, ¿no? ¿Usted no perdió el peso? No, lo único que no perdió, que no perdió peso es el parecido productor de tiempo de juego. Pero eso sí, el señor Freddy Monja, un llamadito a las ligas distritales para que no se esté dándose estos espectáculos, ¿no? Pero de ahí la organización, lo que es resguardo policial, ha habido como en Lambayeque y como en Morrope, ¿no? Bueno, me cuentan, bueno, hay que decir lo que nos dicen, pero estaba pidiendo, como se dice, que en San José se jugó normal, hubo lo que tenía que ver el resguardo policial y todo eso, se vendieron las seguridades, y el que salió, como se dice, contento fue el espectador el día de ayer, ¿no? En el estadio José Cronómetro Ramos, y de aquí un saludo muy especial para el ingeniero Jaime Leonel Arteaga, ¿no? Dice que ayer bailó, ayer festejó sus primeros 3 puntos en esta etapa de la Copa Perú, ¿no?
Y que si no mal festejó, recuerdo, bailó si es que yo no mal recuerdo, no sé si la memoria me falla, el año pasado por esta misma etapa, el equipo de Sport Arteaga enfrentaba a JJ Arquitectura y cayó derrotado. No pudo festejar, pero ahí iba como campeón. Y esta vez como subcampeón ha festejado el día de ayer a ganarle al equipo del Virgen del Carmen, ¿no? Un equipo que también le jugó, lo tuvo ahí, se empataba 2-2 y que después ya salió a relucir de repente algunas experiencias, algunas individualidades que tiene el conjunto blanco y rojo de Sport Arteaga para poder sacar, como se dice, adelante el marcador por 5-2. Se le viene un partido también muy difícil. Va a jugar de local el conjunto de Sport Arteaga frente a un Alianza Santa Isabel, un equipo que también es más aguerrido. He tenido la oportunidad de verlo el día sábado. Entonces, esperemos que lo que todo puede pasar. Todo puede pasar. Ojalá que estén entrenando, porque dice que la cábala que tiene el Sport Arteaga es no entrenar. Por eso salieron subcampeones y a punto de ser campeones, si que no hacen jugar a 5 mayores de 25. Imagínense, ¿no? Ser campeones sin no entrenar ningún día, esa es la buena cábala y parece que la está siguiendo. Parece que la sigue siguiendo. Pero bueno, vamos a tener más información. Por ahí está nuestro colega que tendrá toda la información para el día miércoles, si es que está entrenando o no el conjunto del Sport Arteaga. Pero de aquí, desearle lo mejor. El día de ayer goleó al equipo de Virgen del Carmen. Y como te sigas contando, ojalá que esto se arregle, que la próxima fecha va a jugar de nuevo el equipo de Olimpia de local, ya tenga los balones necesarios para no, como se dice, demorar mucho el juego. De repente se va uno fuera del estadio y hay que esperar cuántos minutos, aparte que se juega a 4 de la tarde y a veces 5:30, cuando ya estamos por uno de 35 minutos, ya hay parte que se está oscureciendo y hay que ganarle al tiempo, ¿no? Arturo. Sí, Orlando, ¿cómo se llama? Ojalá que tiene que recuperarse el Juventud La Joya para su siguiente encuentro. Orlando ha hecho el desgaste físico correspondiente, está gustando por ahí de nuevamente, está despertando el Juventud La Joya, regresando a su juego, ¿no? A su juego tradicional. Hemos dicho hasta cansancio, su juego del Juventud La Joya no es al pelotazo. No es a rifarla, a bombear el balón, ese balón abajo, hacer el 1, 2, 3, y ahí comenzó, como se llama, a llegar más tener más oportunidad el conjunto de Juventud La Joya, Orlando, y así logró, como se llama, salir y traerse los 3 puntos a casa, Orlando, son 3 puntos que le va a servir para seguir, como se llama, en carrera en este certamen de la Copa Perú, etapa provincial. El entrenador tiene que hacer descansar a los jugadores que jugar, como se llama, en Gran Natural y irte a jugar, como se llama, a la tierra, Orlando. Hay un desgaste único. Los jugadores han trajinado, han corrido los 90 minutos y algo más, pero sí, está comenzando, como se llama, a despertar este Juventud La Joya, ¿no? El que no despierta de JJ Arquitectura, no. El día de ayer, por el tiro de los 12 pasos, le ganó 1-0 al conjunto de Unión Sasape, que es un equipo muy complicado y que va a complicar a todo rival que se le enfrente, amigos oyentes. Y agradecerle a Front Sport, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, buzos y mucho más. Usted puede hacer su pedido al 99 95 25 840, o si no, al 948 025310. From Sport, lo mejor en ropa deportiva, y que ya próximo estaremos vistiendo la nueva indumentaria gracias a From Sport. Bueno, sí, partido que se viene, y vuelvo a repetir, ¿eh? Va a ser un partido muy jo lo vi, no lo vi bien como favorito, no lo vi bien en este primer partido al equipo de JJ Arquitectura, o como lo ha venido haciendo también en su campeonato local. Entonces esperemos que mejore mucho.
que mejore. Nos hablábamos por interno con algunos ahí y nos manifestaban que tiene una plantilla reducida de 14 jugadores y todos son menores, como se dice, y esperemos que lo que pueda hacer el conjunto arquitecto para el día sábado 4 de la tarde frente al equipo de Juventud La Joya, que va un punto más, pero en la cancha se ven los gallos, como se dice, y todo puede pasar el día sábado, tanto en Pacora como en Olmo, que estaremos también con todas las incidencias, que lo que va a pasar ahí en Olmo cuando enfrente el Vasco de Gama y el conjunto de Chalpón, ambos con 3 unidades y quedarán, como se dice, ganar para así asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Perú. ¿Qué partidos que se vienen este fin de semana, Manuel? Orlando, sí, un Juventud de JJ Arquitectura, Orlando, como entrenador, por si acaso, ¿quién está entrenando al conjunto de JJ Arquitectura? No, no tiene director técnico, no hay director técnico. Por ahí, de repente tiene un 1% el Juventud La Joya de hacerse con el triunfo, pero como tú lo has dicho, los verdaderos gallos se ven en la cancha y quien tiene la gran responsabilidad, aparte del entrenador, son los mismos jugadores, Orlando, que son ellos los que entran al campo y hacen lo que tienen que hacer, saber jugar, saberla tratar bonito a la número 5, Orlando, ¿no? Por supuesto, vamos a ver cómo se llama, qué es lo que pueda pasar el día, este fin de semana, tanto Toribio, ¿no? Toribio también va a jugar de local y va a enfrentar a un herido, como es el equipo de Nazareno, que ha perdido de local y quedará a venir a recuperar esos puntos que perdió de local, ganarlos de visita y así poner más complicado o más atractivo la tabla para la tercera fecha. Ojo que en la tercera fecha el conjunto de Toribio Castro tendrá que ir a jugar afuera y nada menos que estaría enfrentando al conjunto de América en Mochumé. Bueno, y el día de ayer 6-1 y Alianza es el primer clasificado a Copa Libertadores 2024, ¿no? Es el ganador de la apertura, muchos se equivocan, campeón, pero solamente es un solo campeonato, lo dividimos en dos, campeón, lo dividimos en torneo apertura y torneo clausura, siempre lo hemos dicho, ¿no? Hay un error que siempre decimos, campeón, no es campeón, es ganador del torneo apertura que está ganando un cupo ya para la Copa Libertadores, tiene que obtener el clausura para ser campeón directo, o si no, tendrá que enfrentar con el ganador, perdón, de el torneo clausura para ahí definir ya ahí quién es el campeón nacional de la Liga 1 2023. Entonces, Alianza ha hecho bien su trabajo, ha venido, como se dice, ganando los puntos que ha tenido, y es por eso que se merece como el primer clasificado en este torneo de la Liga 1. A ver, nos están... Tenemos un comentario. A ver, ¿qué nos dice nuestro comentario? Nos dicen ahí... Nos dice Yair Seña, una pregunta. ¿Por qué los partidos no son de visita y de local? Nos preguntan por qué los partidos no son de visita y de local. En una primera instancia se quedó, y yo recuerdo que yo estuve en la reunión, y aceptaron todos los presidentes de la liga que tenía que cambiarse la modalidad, y se quedó, que y se hablaba del año pasado, porque el año pasado los campeones jugaron 2 partidos de local, y el último salieron de visita, y los subcampeones jugaron 2 de visita, y el tercero jugaron de local, y se hablaba, ¿no?, por el caso de los subcampeones, que de repente, si perdían los 2, o empataban los 2, al jugar la última fecha, ya el público ya no tenía chance y de repente el público ya no iba a verlos, iba a haber déficit. ¿Y qué se quedó? Que se iba a jugar el primero, supongamos,
en Lambayeque, vamos a poner el ejemplo, si el campeón de Lambayeque jugaba de local, que lo jugó que no lo jugó, pero lo jugó el subcampeón, si el subcampeón de Lambayeque jugó de local esta fecha que se ha pasado, y el campeón juega de visita, la siguiente fecha iba a jugar el campeón de local, y el de visita, y el que jugó de local, salía de visita. Pero se está repitiendo que al subcampeón le están dando nuevamente, le están dando otro partido de local, y eso es, ¿no? Se quedó en eso, pero yo no sé en qué momento nuevamente, al ser el feature, hacer las programaciones, se están viendo que algunos equipos, los campeones están jugando dos partidos de local, en el caso, a ver, ¿de quién? A ver, hay un el caso de Real, de Pacora, ha jugado esta semana de local y va a jugar esta semana nuevamente. Ah, no, pues Santa Rosa es el que está jugando, perdón. El Santa Rosa va a jugar de local. En el caso, otro campeón. Bueno, América en el grupo C es campeón. Tres Marías salió afuera, los dos salieron afuera. Todo uno de ellos va a jugar de local. En el grupo C, el subcampeón ha jugado de local, va a volver a jugar de local. En el grupo D, Real ha jugado de local, esta vez juega de visita, pero va a jugar en Pacora. Bueno, por el escenario. En el caso de Francisco Burgos, ahí está, Francisco Burgos es campeón y va a volver a jugar de campeón. Quedaron que si uno jugaba, el campeón o su campeón jugaba de local, la siguiente fecha iba a jugar de visita, pero no está así. La programación ya está, ya la determinó la Liga Provincial y se vuelve a quedar como lo hemos repetido, ¿no? Francisco Burgos vuelve a jugar de local, el conjunto de Toribio Castro vuelve a jugar de local, el equipo de Sport Arteaga vuelve a jugar de local, su segundo partido de local, y todo ello va así como se dice. Y nos dice Marcos Tejada, nos dice, deberían de dar charlas a los cuatro árbitros que no pueden ejecutar los cambios de manera correcta y no pueden utilizar un tablero, los números los ponen al revés, solo es una opinión, debe mejorar. Eso es cierto, hay problemas, y lo hemos dicho, son cuatro árbitros, ¿eh? El cuarto tiene que estar, como se dice, al orden. No hay tableros, en primer lugar, no hay las facilidades, y con esto no quiero, como se dice, salir a favor de la cuarteta de los árbitros, pero no hay paletas, como se dice en algunos escenarios, y que yo he recorrido, no hay. Me he ido a Mochumí, me he ido a Pacora, en Lambayeque, bueno, hay un cartel, pero de ahí no hay. Y eso es, creo yo, que debe tomarse en cuenta en una reunión desde la distrital, de que cada distrito debe tener, agenciarse de algún tablero, y Motupe lo tiene, creo yo. Motupe, ahora he visto un tablero electrónico que lo tiene, ¿no? Hace poco, y creo que fue donado por un programa deportivo, por ahí escuché, ¿no? Y que lo tiene, y de ahí nadie más tiene tablero, y como lo dice nuestro oyente, con el respeto, ¿no? Que es su opinión y la respetamos, y estamos de acuerdo con lo que él está dando su opinión, que no hay. Y a veces pasan esos casos, porque a veces nos pasan a nosotros, que como estamos, como dice en la transmisión, a veces tenemos que estar ahí viendo quién es el que entró, quién es el que salió, porque a veces el que salió, a veces no visualiza bien el dorsal para poder identificar el número que salió, para ver el número, y ese es el problema. Si hay un tablero, como lo está diciendo nuestro oyente, se va a visualizar bien, nos va a facilitar el trabajo a nosotros también, y eso es lo que va a pasar, ¿no? Ojalá que con esto nos escuchen, ¿no? Y se puedan tomar, como se dice, medidas. Y hay varios amigos de las digitales que a veces están pendientes de nuestro programa o por ahí le pasan la voz, que al menos ajénense de unas maderitas, de unos tableros, para poder hacer los cambios y ver quién es el qué número entra y qué número es el que sale. Y como les digo, algunos de los que también están llevando las transmisiones, se les pueda, nos pueda facilitar los cambios, porque a veces estamos, de repente, lo que estamos a ras de cancha, transmitiendo en algunos campos, nos puede facilitar, pero los que estamos en cabina, estamos en tribuna también se transmite, en lo que es mucho, a veces es un poquito, como se dice, de poder visualizar el jugador que sale, porque a veces no se le ve bien el dorsal, y ese es el problema que creamos, Arturo.
Claro, eso se llama, Orlando, hacer gestión, tocar las puertas, no solamente soy presidente y me siento y punto, ¿no? Ese es tocar las puertas, las ligas distritales, las ligas provinciales, las departamentales, ¿no? Solicitar o pedir el apoyo, ¿no? Ahorita que está regalón la ¿cómo se llama? La Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Que pueda agenciar, o la Liga Departamental, Orlando, que pueda hacer esa gestión para, ¿cómo se llama? Solicitar, ¿cómo se llama? Estos marcadores, Orlando. Por eso todo se puede hacer con gestión, Orlando. Pedir, tocar las puertas, ¿no? Por supuesto, como tú lo dices, ¿no? Es hacer gestión, y a todos los presidentes de las 11 distritos, bueno, en excepción Motupe, que por ahí le brindaron un marcador electrónico, ¿no? Y esperamos, pues, que los demás distritos tengan también sus marcadores para que puedan facilitar, como se dice, quién es el que entra, quién es el que sale, como lo dice de aquí nuestro amigo Marcos Tejada. Un saludo para todos los dirigentes de Juventud La Joya que también están en la sintonía, ¿no? Dice Yair Seña, dice, doctor, una pregunta, ¿quién son los encargados de vender las entradas de los estadios? La Liga de Lambayeque mandó su encargado de vender las entradas, o el local pone sus vendedores. A ver, en este caso, el que organiza es la Liga Provincial. La Liga Provincial cede a las ligas distritales. En este caso, si habla de Lambayeque, el que tiene toda la organización es la Liga de Lambayeque, quien la preside, el doctor Jorge Guamán y todo su directorio. Son ellos los que ven la organización, son ellos a quien van a poner en la boletería, son ellos los que a quien van a poner en la puerta, son ellos a quien van a poner como presidente de mesa y todo ello. Lo único que manda la provincial es el liquidador que viene de la provincial, el que trae los boletos. Se va, como se dice, a las graderías a ver 70 minutos y de ahí regresa a boletería a contar cuántos boletos se vendieron, cuánta plata ingresaron y es el encargado que tiene que pagarle a los señores de la conducción, en este caso los árbitros, a la cuarteta. Y el resto, como se dice, tanto para la liga local, tanto para la liga visitante, y tanto para los clubes sí quedaron. No, ojalá que nuestro amigo Jando, vamos a ver cuánto llegaron a Lambayeque, cuánto, Arturo, espectadores vieron en Lambayeque, no querían saber, ¿no? En Morrope nos, claro, dijeron que hubo una gran cantidad de espectadores. Tengo la liquidación de ¿cómo se llama? De Morrope. ¿Cuánto ingresaron, ahorita, maestro? Dígame. 725 espectadores, si no me equivoco. 7,000, por la 10 lucas. Por eso, retomando lo que has dicho, por eso que es bueno que el club local. Escúchame, de los 10 se liquida 9, porque un sol va para menores. Esa bendita palabra de menores, dígame, la liga departamental, ¿qué ha dado o qué frutos ha dado la división de menores que tiene el señor Lora? Antes de Lora estuvo, ¿cómo se llama? Segundo Lano Iturria. De antes de Segundo Lano estuvo Agustín Lozano. A ver, ¿qué beneficios o qué productividad ha dado ese sol? Son tres provincias, señores. Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. A ver, ¿por qué no pelea las ligas distritales o las ligas provinciales? Que ese sol, que es para menores, se quede acá, que se quede para el local, que entre, ¿cómo se llama? La liquidación a 10 soles. Discúlpeme, señores de la liga provincial, pero ¿cuál ha sido el beneficio que ha tenido, ¿cómo se llama?, la división de tercera división el año pasado? Aunque se han regalado un balón de fútbol a los equipos participantes, o les han regalado, aunque sea, un par de sudaderas a los equipos que han participado segunda y tercera división, donde participan menores. No, pues señor, ese sol se desperdicia, ese sol va para su caja chica de la liga departamentales.
no solamente es aquí en Lambayeque, son en las diferentes ligas departamentales, Orlando, que ese famoso sol se perdió creciendo con el fútbol. Entonces, maestro, ahora ya no se llama, escúchame, ahora ya no se llama Crescito con el fútbol, ahora se llama ¿cómo se llama? Copa Federación Orlando. Y ahora nos dice Yair Seña, muchas gracias, nos dice, por lo que él estaba manifestando sobre las la organización que imponía, si era el club o era la liga. Y nos dice acá Ángel Glover Valiente, nos dice: amigo de Garra Deportiva Perú, ¿puedes decirnos cuánto ingresaron a cada estadio? Lamentablemente a veces no tenemos esa yo te voy a enviar ahorita la de Morrope. En Morrope, si tú me dices que ingresaron 7.700 espectadores, dejando en boletería la suma de 7.000 soles, entonces el sol de la liga se llevó, ¿cuánto se llevó los menores? 700. Mira, Orlando, rápidamente son 735 ingresantes a 10 soles y el sol y el 1% que se lleva, que es un sol, 73.50 se lleva. Te la estoy enviando ahorita, Orlando, la planilla de Morrope, y espero que la muestres, Orlando, para que pueda ver los espectadores de Garra Deportiva y Tiempo de Juego, Orlando, ¿no? Ha habido espacios en el caso de Morrope. Yo, del delegado de cómo se llama, de los dos equipos, Orlando, como local, como visitante, yo había pedido, cómo se llama, que me cobren menos la organización. Como te digo, faltaron balones de fútbol. No sé si te llegó la liquidación de Morrope, ¿no? Son cositas que el liquidador, no sé cuánto está llevando, Orlando, que envía la liga departamental, porque es el primero que se asegura. Organización, Orlando, son 350 soles. Arbitraje es 560, 25 soles. El boletaje, comisario, a ver, 100 soles. Más pasajes, por ahí sale 180, otros PNP sale. A mí, menos mal que esta vez le han puesto otros PNP, porque el año pasado salieron otros por publicidad, ¿no? A ver, la publicidad fue en la fase departamental, no en esta, Arturo, no hay que equivocarnos. Por ejemplo, aquí sí, está sí, la liquidación. En la liquidación del día de ayer, como se llama, municipal, dice Estadio Municipal de Morrope, el día 28 de mayo, 4 de la tarde, equipos tanto del Olimpia como Juventud La Joya, liquidador Juan Inoñán y Panaqué. Juan Inoñán, Panaqué, bueno, vamos a ver. Entraron generales y 700. Y Juan y Panaqué, Orlando, vino en el mismo carro que vinimos nosotros. General. Nos hizo que no nos conoció porque justo nos tocó en el mismo asiento, ¿no? Bueno, no lo conozco el personaje. Se llama, ingresaron 735 espectadores a 10 soles, 7.350, un total, bueno, es el total, vamos, los menores que se llevó un sol, se llevó 73, el 1% era un sol, se está cobrando 1%. ¿No? Sí, el 1% lo está poniendo ahí. Ya, el 1%. Ya, yo me estaba equivocando porque pensé que era, como se llama, a un sol. Pensé que era un sol, como se llama, por cada entrada. Y algo así escuché, que era un sol, bueno, escuché mal. Bueno, tenemos errores de podernos equivocar, como te dice. 5 soles. Ya. Por eso te digo, mira, rápidamente te para dar el saludo a nuestro compañero César. Ejemplo, Lady Full se llevó, ejemplo, para menores la Lady Full se llevó 73 soles, la Liga Provincial se llevó el 10%, claro, el 10%, 735, la Liga Distrital, el local, tanto visita local, el 2.5%, que son los 5% más, 183 le tocó para Lambayeque, 183 para Morrope,
El uso del estadio costó 367.50. El 5% se lleva a la municipalidad también. ¿Ah? Aquí está la organización. Bueno, lo que se quedó, 350, que se quedó campo de tierra o escenario que no tienen grado, 350. Los que tienen con grado son 400. Arbitraje, 560. Malos pasajes, porque el arbitraje de la terna vale 560 de pasaje. Más, de Chiclayo, 60. Son 4. A 10. Bueno. Son 4 a 10, son 40, 40, 80. Bueno, le están debiendo 20, les pagaron menos. Bueno, es lo que saco yo, porque vienen de Chiclayo. No sé cuánto más les cobrarán. No, boletaje 25, el talonario que os trae, ¿no? Comisario 100 soles, otro policía 180, hace un total de 2.685, sacando los egresos. A cada equipo le tocó 2.312 nuevos soles o 2.300 soles. El comisario, si no mal recuerdo, el comisario sí es el liquidador. Ya no se le llama liquidador, ahora es comisario, creo yo. ¿Ah? Entonces, el señor Juan Iñoñán y Pana, que el que liquidó, él fue el comisario y él se trajo los 100 soles, se cobró su bolsillo. ¿Ah? Si es que no me equivoco y si es que me ratifica, me tendré que ratificar por este mismo medio, que a lo que yo sé, porque no está aquí, no está el monto de liquidador, porque aquí dice que sí, liquidador, tanto, dice comisario, sí, y no te se escucha bien, Orlando. Cecita, muy buenas noches. ¿Cómo les va, compañero? Muy buenas noches, Arturo, Orlando y a todos los amigos de Garra Deportiva Perú, ¿no? Interesante fecha que hemos venido, lo he venido siguiendo, recientemente terminó las clases, ¿no? Y lo he venido siguiendo, todo interesante, ¿no? Una fecha bastante peculiar y la que se prepara también, ¿no? Sí, César, o sea, más interesante lo que se jugó este fin de semana, ¿no? Que pasó el que pasó susto fue la Alianza Santa Isabel ayer, ¿eh? ¿Ah? Le salió, como se dice, un hueso de roder, el equipo de la tranca que lo tuvo ahí y que tuvo a punto de ganarle, porque siempre estuvo arriba del marcador 3-2, pero le bastó 5 minutos al equipo de Santa Isabel para darle vuelta y terminar con susto 4-3 en la ciudad. Nadie lo podía creer cuando el equipo de la tranca le ganaba 2-0 al conjunto de Alianza Santa Isabel justo en el año de los 50 años en su boda de oro. A ver, es cierto, la tranca al subcampeón, digamos, durante los primeros 45 minutos tuvo la oportunidad de aprovechar y ganar y golear, ¿no? Por ahí la participación de Frankie Severino, Motupano, al igual que Jean-Pierre Soprapuco, también ambos Motupano, han generado que el equipo de la tranca tenga más volumen ofensivo, ¿no? Por ahí Alianza Santa Isabel, que yo lo dije al inicio de la transmisión y lo he mantenido la postura el día de hoy en los medios de Olmos, que muy temprano, y yo lo mencioné, que un Alianza que salió muy confiado en el primer tiempo, literalmente salió muy confiado el equipo de Moisés. No sé lo que pasó al final, el entrenador de Alianza se fue a entrenar a Garbanzal, un jugador de Garbanzal se fue a reforzar, no sé qué pasó, pero fue un dato muy curioso, pero que Alianza Santa Isabel durante los primeros 45 minutos no veía la pelota, le había quedado futbolísticamente el juego colectivo, no tenía ese juego colectivo, aún más, la participación del Goyo Dejo, creo yo, que ha sido una de las participaciones que por ahí hay que analizarlo. No es por ser tan cruel, pero no se le ve a un César Dejo que, por más que haya salvado la Alianza en las oportunidades que tuvo y que concretó aquellas oportunidades, por ahí que todavía queda la suspicacia de decir si ha rendido o es lo que se le espera de la directiva al Goyo Dejo, ¿no? Porque recordemos que el Goyo vino de hacer un gran partido ante Wisterman, un gran campeonato contra Wisterman, era el goleador en tres fechas atrás, prácticamente 12 goles, y era el goleador del campeonato, y era un aspecto muy interesante para analizarlo, ¿no? Por ahí la participación de Bayona, que la participación de Carlos Sosa, un Carlos Sosa que se le estaba muy perdido en el primer tiempo, y después en el replanteamiento de Moisés generó más ocasiones Alianza, ¿no? Ahora, un Santos que entró también para darle un volumen ofensivo al conjunto Alianza Santa Isabel,
y que por ahí la participación de Santa María, que todavía no se ajusta a los parámetros de lo que requiere Moisés, ¿no? Alianza que pecó en defensa, pecó en errores en salida, un conjunto de la Traca que aprovechó las oportunidades y que por ahí se quedó corto en algunas ocasiones, porque si el Alianza Santa Isabel en el primer tiempo lo perdía 5-0, nadie discutía el horroroso partido que tenía. Yo lo dije al final de la transmisión el día de ayer y hoy en la mañana, Alianza Santa Isabel con el resultado del día de hoy salva un partido muy defectuoso durante el año 2023, un partido muy defectuoso en el año del centenario, ¿no? De la boda de oro de Alianza Santa Isabel, perdón, centenario, dice el año de la boda de oro, ¿no? Y creo yo que hay por analizar por ahora una Alianza que no encanta y que por ahí se tiene que ver, ¿no? Alianza va a viajar esta semana, va a salir de Olmos y bueno, ¿no? Y esperemos que tanto como Olmos y Mutupe también tengan las participaciones. Por el lado de Mutupe, por ejemplo, ganó Cachorro, ganó Chalpón, empató Francisco Burgo, allá en Olmos ganaron los tres, ganó Alianza, ganó el Vasco y ganó Garbanzal. Por supuesto, César, como tú dices, ¿no? Sorprendente con todo eso y lo que viene, y nos dice los oyentes que están ahora y ahí enfocados, nos dice Yair Seña, ayer pasó un caso en un escenario, en un estadio, ¿no? Que entraron como 600 personas y solo boletaje, solo Ventanilla dio saber que solo había dentro 289 personas. Se lo levantaron en peso. Y nos dice Marco Tejada, César Falla, buenas noches, un motupano en Garra Deportiva Perú, bien Cecita, un abrazo, siempre Cecita de aquí, siempre con nosotros con Garra Deportiva. César, ahí te están saludando, Marco Tejada. Solo un fan que tiene, ¿cómo se llama? El hombre Jama Tejeda, quien le dio la oportunidad al Francisco Burgo de salir campeón. Y que por ahora, como yo le dije, ¿no? Marco Tejeda Cienfuegos, un gran amigo, dije en el primer partido que me tocó con Burgos, le dije, ¿no? Muchos pensaban que ya la edad estaba para colgar los chimpones. Me dijo, el cuerpo está para dar. Y si el cuerpo está para dar, el objetivo fue salir campeón. Y se lo repetí en la final, se lo dije. Me dijiste en una oportunidad que ibas a salir campeón y los chimpunes todavía no están para curar. Me dijo, si todavía se da el otro año, podríamos repetir el plato, me dijo cariñosamente Marcos Tejeda, el hombre Jama de Mutupe. Por supuesto, maestro, si no, mire el ejemplo de la avestruz, Germán Carte, hasta los 45 años jugó. Y nos dice Daniel Sandoval, bueno, ya dimos la programación, Juventud La Joya juega el día sábado, pero de visita en Pacora frente a JJ Arquitectura. Bien, entonces para nuestro oyente, como es Marco Tejeda, ¿no? Como usted dice, hasta cuando el cuerpo diga basta, hasta ahí, pero si el hombre tiene para dar próximo año y demostrar lo que él sabe, la experiencia que pueda darle a la juventud que viene, bienvenido sea, como se dice, y ahí está, más que tú, César, lo has visto jugar, ¿no? Y ya te lo dijo, que no nos sorprenda que el próximo año de repente siga vistiendo la camiseta de Burgos, o de repente otra camiseta, no lo sé, pero desearlo, todo depende del jugador que se cuide, que no haga desarreglo, puede jugar, hasta la edad, hasta cuando la fuerza se le acabe y ya no pueda, César. Sí, un Marco Tejeda sin fuego que sin duda le ha aportado al Francisco Burgos experiencia, también ese liderazgo que fue fundamental para salir campeón, ¿no? Marco Tejeda sin fuego. El año pasado estuvo en Chalpón y no fue su campaña en el Chalpón, pero se rindió ante el Francisco Burgos. Él me dijo que de salió campeón, que hizo salir campeón, y bueno, así lo cumplió, ¿no? Es un interesante, un gran persona y gran amigo que tengo, que me ha regalado esta ocasión, y pues siempre ahí aprovechando las oportunidades para mandarle saludos, así como él también a nosotros, ¿no? Pero también tiene otro saludo, maestro, antes que comience, otro saludo, usted ha venido con toda la gente de Motube, bienvenido, acá siempre son bienvenidos a Garra Deportiva con la humildad que se caracteriza, ahí está, y Cecita sabe, muchas felicidades, Cecita, que Dios te siga bendiciendo, un gran narrador deportivo, Dios te siga bendiciendo, amigo, te lo saluda Tommy. No, Tommy TV, ¿no? Ahí está, César. Los saludos para César. Y nos dice Daniel, muchas gracias por su respuesta, amigos. Saludos y bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias a ti, Daniel, por todo. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, Cecita, usted ha venido hoy día, ¿ah? Con los fans hoy día.
César ha llegado con toda la portátil, César, así, a buen ojo de buen cubero. ¿Cuánto entraron el sábado allá en Motupe y el domingo? Ay, ahí sí va a estar bien complicadito porque ni en Olmos ni en Motupe llegó la expectativa del aliento. En Motupe, en el partido de Cachorro y 28 de julio, no tuvo bastante afluencia como se le había esperado, ¿no? Por ahí sí no podía abarcar un promedio de personas ingresantes al Sebastián Villela Prumán, pero sí fueron bastante reducidos, al igual que en el Francisco Mendoza Pizarro, ¿no? Pero finalmente ambos partidos se vivió con una fiesta deportiva sin ningún inconveniente y esperemos que así se mantenga en esta etapa provincial de la Copa Perú, ¿no? En la provincia de Lambayeque. ¿Hubo efectivos policiales? Sí, en ambos escenarios deportivos hubo el efectivo policial, en Motupe hubo efectivo policial, en Olmos también hubo efectivo policial, más a los miembros de seguridad ciudadana, los señores del Serenado, también en Motupe y en Olmos, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que nuestra crítica, ¿no?, ha hecho gestión el directorio de la provincial de coordinar para que esté en todos los distritos de Lambayeque esté un efectivo policial, César y Orlando. Y eso es bueno porque le damos la seguridad a los mismos jugadores y al mismo público que llegan a ver este espectáculo, ¿no? La verdad que sí. En Utopia estuvo la policía que está designada para resguardar, ¿no?, el orden público aquí en Utopia, ¿no? Policía de la comisaría de Motupe estuvo presente, al igual que en Olmos también. No vi, como en otras anteriores, el ómnibus que viene para Olmos y para Motupe de la policía no estuvo presente tampoco, pero sí hubo efectivos policiales en estos dos encuentros. Hablo por el día sábado en Motupe y el día domingo en Olmos, ¿no? Bien, claro. Ojalá que este fin de semana también sea lo mismo, ¿no? Que no sea, como decía, una frase, ¿no? Carrera de caballo parada de burro. Entonces, ojalá que eso sea la otra semana, porque se vienen partidos muy importantes, ¿no? En Olmo va a jugar Vasco de Gama, va a enfrentar a Chalpón, qué partido que se viene. En Pacora juega JJ con Juventud La Joya, otro partido que se viene, muy, muy. Y el Burgos también va a jugar de local y nada más que lo va a hacer con el conjunto de San Francisco de Asís, que viene con todo a recuperar los 3 puntos que lo perdió en casa, lo quiere recuperar en Motupe, y ojo que puede haber golpe en La Polla este fin de semana, y los que ganaron, y si ganan esta semana, serían ya uno de los casi ya el no, sin más del 50% clasificado para la siguiente fase de la Copa Perú. ¿Puedo contar algo? ¿Puedo acotar algo? Sí, maestro, usted dale, ahí en el programa Garra Deportiva y CF Deporte de Motupe. A ver, lo que quiero contar es algo puntual, ¿no? Cachorro, como que lo venía diciendo en aquellos escenarios cuando me preguntaron por el tema de los partidos de práctica, no se vio un Cachorro puntualmente como se le vio el día sábado, que sorprendió a todos, hasta particularmente a mí y a todo el equipo que tiene la unidad de CF Deporte y Radio San Francisco, ¿no? Pero que por ahora que también carece de alguna falencia. Por ejemplo, Cachorro tenía en etapa digital un buen orden en defensa, algo que no pasó el día sábado, pero que no tenía en la etapa digital ese delantero, ahora sí lo tiene ese delantero, ¿no? Alianza Santa Isabel tendrá que mejorar bastante para poder lograr. Recordemos que Alianza y Cachorro van a cerrar en Olmos por el grupo F. La tercera fecha será el por el grupo F. Alianza y Cachorro. Por otro lado, el conjunto de Vasco de Gama es un equipo que mantiene la pelota, ¿no? Sabemos que a Héctor Ramos Infante le gusta generar el juego colectivo puntualmente con el medio campo. Ahora, la presencia de Chayán Montero le da esa profundidad que no tuvo en la etapa digital, ¿no? Ahora, Chayán Montero es el hombre encargado de lanzar la pelota y generar esa afluencia al delantero, ¿no? Por un lado Petro, por el otro Rivera, también está el tanque, también por ahí, ¿no? Ahora, el aspecto más colegial, creo yo, con el conjunto de Chalpón, un Chalpón que también le gusta salir jugando con la pelota dominada y que por ahora está generando mucha efectividad con pelota dominada, ¿no? Recordemos que Chalpón, tiene al máximo goleador de la etapa distrital, que es Jefferson Salazar Pichotto, y que también han generado refuerzos, por ejemplo, el tema de Requejo, jugador clave para Universitario de Tocorrape, también le ha generado también esa oportunidad. También Bruno Blanco, que no tuvo la participación
que se le esperaba con el conjunto de Emiliano Niño Pastor, hoy en día es una pieza clave en el equipo de Víctor La Popi Torres, al igual que Miguel Larraín, que ambos fueron mencionados para un campeonato efectivo que no se logró, al igual que Martín Castro, jugador del conjunto de Cachorro, que no tuvo esa participación efectiva que la tuvo el año pasado con el Lolo Fernández. En esta oportunidad y hoy con el 11 el profe Huerta, creo yo que Cachorro depende mucho de Martín Castro, al igual que el pirata, el gran amigo Cinco Solís, ¿no? Silva, perdón. Interesante, César, como tú lo has dicho, y nos dice Marcos Tejeda, nos dice, ¿no? Muchas gracias, amigos de Garra Deportiva Perú, siempre viéndolos y siguiéndolos. En Motupe boletearon un promedio de 580 entradas, muy aparte de los niños y adultos que ingresaron gratuitamente. Es verdad, los adultos o las personas mayores de 65 años hacia arriba tienen derecho de entrar gratuitamente, y eso está establecido, ¿no? En un reglamento hay una ley que ellos pueden entrar a cualquier espectáculo deportivo totalmente gratis, igual que los niños hasta una cierta edad, si no me equivoco, si es hasta los 10 o hasta los 12 años. De ahí ya pueden ellos pagar su entrada. Pero los adultos, sí, sí es verdad, los adultos a partir de los 65 años hacia arriba, ellos con su DNI en puerta presentan y tienen su entrada libre, amigos oyentes de Garra Deportiva. Merecible, Orlando, que los personas adultas o la tercera edad, como se le llama, no puedan ingresar a ver este espectáculo, no, a ver su equipo favorito que está en la copa, ¿no? Así es, como tú lo dices, como ya lo dijo César, el análisis que he hecho el día de ayer con todo lo que se viene en la segunda fecha, ¿no? Burgos va a enfrentar a San Francisco, mientras que Garbanzal va a recibir a la Sport Jayanca, que le hizo pelea al equipo Burgos, y vamos a ver cómo le va a ir al Sport Jayanca, que va, como se dice, a unos kilómetros más allá para enfrentar al equipo de Garbanzal, un equipo que viene de segunda, que se reforzó bien, dio la talla en primera división en Olmos y lo está demostrando ahora en la Copa Perú en su primer triunfo de visita, y ojalá, vamos a ver cómo se le presenta el panorama cuando tenga que enfrentar al Sport Jayanca en Olmos. Partido también, como voy a repetir, complicado esta segunda fecha, porque los que perdieron o empataron quieren ganar, porque no quieren irse rápidamente de esta etapa de la Copa Perú, César y Manuel. Claro, los que han ganado, Orlando, y ganan, tienen prácticamente ya un 80% de cómo se llama, para la siguiente etapa, para la siguiente fase de la Copa Perú, etapa provincial. Los que han empatado todavía tienen por un chance, porque pueden ganar, pueden tumbarse el de arriba, hacen cuatro y se ponen una buena expectativa también estos conjuntos que han empatado, y los que han perdido y pueden para que se recuperen, ¿no? Porque son tres fechas que son claves. Son 6-9 puntos que tienen que sumar y rescatar por ellos los 3 puntos que han perdido algunos equipos, ¿no? A ver, a nuestro seguidor nos está diciendo, dice acá, los niños a partir de 14 años ya pagan sus entradas. Ojo, claro, ellos sí, porque si no mal recuerdo son de 10 a 12 años. Ellos ya sí pagan, ¿no? Pero como dicen, los adultos mayores de 65 años no pagan entradas. Es verdad, maestro. Si a un adulto o la tercera edad le cobraron entrada, creo yo, está malo. De 65 años cumplido hacia arriba, ellos tienen todo el derecho de entrar gratuitamente. Y que venga aquí el presidente de la provincial o cualquier presidente de la liga, de las 11 ligas de la provincia de Lambayeque, que me diga que no. Son totalmente gratuitos, que se puede ingresar los mayores de 65 años presentando su DNI en portería, para que el que esté en la puerta visualice si que realmente tiene los 65 años cumplidos, el señor puede ingresar. Ya se lo dije a todos los que están oyentes, pasen la voz. Los señores, las personas de tercera edad tienen ese beneficio de poder ingresar totalmente gratis a cualquier escenario deportivo. César.
Y lo que pasa es que estamos probando la acta nueva y por eso estamos recién ajustando. Sí, la verdad que siempre ha sido un tema polémico el tema de cuánto se boletaje, ¿no? Si, no es de ahora, sino también el año pasado también hubo, por ejemplo, en el César Flores Marigordo, en el partido de La Joya, en la final de, digamos, departamental que se jugó en el César Flores Marigordo, también hubo un poco... En Olmo, la final fue en Olmo con JJ Arquitectura. Y bueno, recuerdo bien el caso que era el César Flores Marigorda en una final, ¿no? No me acuerdo por la provincia o sino por el departamento. Ahora, siempre se ha generado esa suspicacia, ¿no? La verdad que no sé, no entiendo por qué se genera tanta suspicacia si finalmente para eso existe un control, ¿no? En todo caso, no hagamos control, solamente dejemos y después liquidemos al final, ¿no? Siempre se ha generado un poco de incomodidad el tema de que cuántos ingresa, que por ahí el estadio estuvo lleno, que por ahí es el boletaje no cuadra y todo eso, ¿no? Recordemos que a veces también existen afluencia de bastantes personas de mayores de tercera edad que van al estadio. Por ejemplo, recuerdo ver el día domingo en la mañana la transmisión que hizo la Liga de Jayanca, generar el tema de la tribuna post partido, y se le vio bastante personas adultas bajando y con ayuda de ellos de las gradas que tuvo el Arturo Rivadeneira en el partido de Vasco de Gama y el conjunto de Santa Rosa, ¿no? Tampoco no hay que ser considerativos en decir, no, yo he visto tanto, que tanto y tanto y tanto, ¿no? Porque después, al final nos hacemos, en este vez de mejorar, perdemos la ilusión de poder alcanzar algunos objetivos que se planea siempre, que, pero al final se quedan trazados, ¿no? Por supuesto, eso sí, ¿no? Por eso a veces les digo, ¿no? De repente nosotros de estar ya, como se dice, acostumbrados de ir a cada escenario deportivo, sabemos, ¿no? Hacemos un cálculo, ¿no? Pero nosotros nos regimos siempre, como se dice, cuánto totalmente ingresaron. Lo que pasa es que tenemos la planilla de Morrope, ingresaron tanto, no fue gran cantidad de público y todo eso, y esperemos, pues, ¿no? Que todos los escenarios vayan, porque a veces no sabemos, de repente en la entrada a veces... De a veces por ganar, como se dice, que el público de entre, a veces nadie, 10 soles, a veces en este tiempo es muy difícil, y que de repente puede que entran 2 por 1, ¿no? No lo sabemos, de repente, y eso hace que se vea más público, más, y generemos esa expectativa, o generemos esa duda, ¿no? Que de repente decimos, no, ingresaron 1000, y a la final es lo que arroja el papel, arrojan 500, y creo yo que también hay que ver esa parte. Con eso no quiero salir a favor a los que están organizando, o a lo que realmente nosotros podemos ver, y la experiencia que podemos tener de poder calcular cuánto ingresaron a cada escenario deportivo, pero ojalá que todo se maneje bien con la transparencia, que se maneje bien por el bien de los clubes, que son ellos los que generan los gastos, son ellos los que realmente hacen una inversión, y a las finales cuando van a la tequilla no llevan nada, al menos Joya, no sé cuánto gastó, pero trajo 2000 soles desde el Estadio San Pedro de Morrope. Amigos oyentes, amigos, algo más para ir ya terminando con esta edición del día de hoy. Para la del cierre, Orlando, los 25 soles de boletaje siempre se va a cobrar en todas las fechas de la Copa Perú. Porque todas las fechas. O sea, mandamos ese todo un tiraje. Ya creo que en la primera, en la segunda fecha, hasta la tercera fecha, ya se pagó ese boletaje, ¿no? ¿Por qué no para la otra, para el otro certamen de la Copa, antes de iniciar la Copa Perú, etapa provincial, solicitar a los presidentes de cada liga, porque sí, ojalá que se cambie este método, ¿no? De esos 25 soles que se cobra todos los partidos, de los 12 escenarios que se juega, saquemos pluma, ya se paga ese boletaje, ¿no? Que sea considerado en la organización, porque en organización, ¿cuánto se está llevando en organización? 300 y tantos, bueno, ¿me equivoco? Claro, bueno, no, es que la organización ya depende, porque, por ejemplo, como te dije, en los campos con gras son 400, en los campos de tierra son 350, y si todas las fechas se está cobrando boletaje, en esta fecha se cobraron en los 12 escenarios que se vieron, 12 escenarios de primer partido, se han llevado en boletaje 300 soles en esta primera fecha. Bueno, para los de otra fecha, que son 25, 12 más, serían 600. En 3 fechas serían 900 de boletaje que se estarían cobrando en esta primera fase de la Copa Perú. Ahí se completa todo el tiraje de todo el campeonato de la Copa Perú, etapa provincial, ¿no? Bueno, es dijo Cholo, es para la alcancía de la provincial, ¿no?
Bueno, ¿cómo será? Bueno, César, algo más para ir cerrando con nuestro programa el día de hoy y esperar qué es lo que pueda pasar durante la semana, si hay alguna información de los equipos, tanto de Olmo como de Motupe y de toda la provincia de Lambayeque, que se tendrán que preparar para los partidos muy importantes que se vienen. No, cerrar que como motupanos queremos que ambos equipos tengan las mejores de las participaciones, ¿no? Que gane Cachorro en Salas, que gane Chalpón en Olmos y que gane Burgos de local, ¿no? Recordemos que el campeón de este 2023 será el último partido de local porque va a tener que cerrar su campeonato de visita, ¿no? Ahora, sé que por ahí suena un poquito, digamos, duro el cuestionamiento sobre el tema de Conjunto Alianza Santa Isabel, pero también como hombre ligado a la difusión del deporte urbano, también se requiere de la mejor presencia de Alianza Santa Isabel, ¿no? Alianza Santa Isabel que en el lapso de sus 50 años de creación tiene por ahora esa ilusión de salir campeón de la provincia, ¿no? Esperemos que, no es por amargar, pero esperemos que así como van, poco a poco vaya mejorando. Un Garbanzal que también, que se quedó por ahí como su campeón y que por ahí muchos dijeron, bueno, equipo chico de un distrito muy, de un caserío muy alejado de Olmo, ¿qué puede brindar? Bueno, por ahora está brindando mejores frutos en la etapa provincial, ¿no? Y un Vasco de Gama que ya está conocido, que bajo la dirección de Héctor Grados Infante, recordemos que Héctor Grados cogió al Vasco de Gama en los últimos lugares de la tabla de Olmos, recordemos que eran los últimos con el conjunto de San Carlos Fútbol Club, lo cogió en la tercera fecha, 3 partidos perdidos, y de por ahí comenzó a sumar el equipo de Vasco de Gama, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que el día sábado en el Francisco Mendoza Pizarro vaya a ser una emocionante fiesta, ¿no? La barra va a estar garantizada, se hizo oficial también por parte del conjunto de Chalpón, la barra oficial 2023, los Chirosquitos, para el aliento en los partidos que jugará el conjunto canario del Club de Chalpón. Bueno, bien, ojalá, y como tú le dijiste, Héctor Grado, en todo, desde que agarró el equipo de Vasco de Gama, recuerdo, el que le ganó fue Proyecto Olmos, de ahí nadie le ganó. Le ganó el proyecto, y ojo que sacó un empate importantísimo con Wisterman, y si es que el partido se desarrollaba a falta de 25 para el final, Vasco de Gama lo ganaba. Ya es conocida la historia en Olmos del tremendo broncón que hubo en las tribunas en aquella oportunidad, y esperemos que también ganó Héctor Grados Infante, que viene muy empilado con el tema de la victoria. No conoce la derrota solamente con el proyecto. Ojo, y Proyecto le gana días después que Héctor Grados fuera presentado en el Bajo de Gama, prácticamente sin entrenar, sin conocer al equipo y sin todavía saber lo que le podía generar el conjunto de Bajo de Gama con la presencia de Héctor Grados Infante. Bueno, ojalá que sigan creciendo, veremos la expectativa que puede pasar en la segunda fecha y estaremos ahí con toda la información de toda nuestra provincia de Lambayeque. No nos alcanzó tiempo para poder, el día miércoles o el día viernes, tenemos con la provincia de Chiclayo que cayeron los favoritos, los de la victoria, Fabrino, Petra, que ya se querían los monstruos y mira cómo quedaron ahí, ¿ah? Pero así es el fútbol. Así es, maestro. Quedaron los dos equipos de la victoria fuera de carrera. Les venció, golearon, eran los goleadores, eran los galácticos. Ahí está Fabrino y el equipo del Petra que quedaron fuera de carrera. Los eliminaron los equipos chiclayanos, el Pedro Ruiz y el equipo de Rayo X Medicina. Bueno, muchachos. El partido en Marigordo, ¿no? Por supuesto. Toribio Castro vuelve a salir de local frente al Embalado. Viene con todo, Nazareno, con toda la lancha, a tumbarse al Toribio Castro porque ha perdido los 3 puntos de casa y quiere recuperar el terreno que ha perdido, amigos oyentes de Garra Deportiva. Nos vemos. Será Arturito, el domingo estamos en Lambayeque. Todavía será está pendiente. Señor Orlando Lucero también está pendiente. Estará mañana. He visto que a Calín lo mantiene muy bien a Calín y a Marquito también. Ah, y a uno lo hace llevar, pero ni con el agua no va. Ahí está. Oye, ¿qué de Juan Carlos? Dale mi saludo a Juan Carlos por ahí, que sigo esperando el agua purísima. Club del Chalpón. Agua purificada santísima, al 988478. Un saludo por ahí a nuestro amigo Juan Carlos. Un fuerte abrazo, ¿no? Orlando, el micro. Orlando, tu micro, está que se viene en taxi, en colectivo.
Muchas gracias para Marco Tejeda, ¿no? Buen programa, gracias a ustedes, maestros. Son ustedes, hacemos todo lo posible de poder sacar la mejor información que podemos. Como se dice, somos seres humanos y también tenemos errores. Chao, chao, muchachos. Será hasta la próxima edición. Hasta el día miércoles y un fuerte abrazo a los miembros del directorio. Gracias, Orlando. Orlando anda pensando en las conchitas negras que tiene por allá por Chimbote. un fuerte abrazo para los de la Liga Provincial. Un fuerte abrazo.